Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos das de poder dirigirnos hasta el trono de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Claramente la palabra nos enseña que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino de uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por lo tanto, con confianza, nos acercamos al trono de la gracia a través de Él, porque queremos hallar ese oportuno socorro que solamente está en ti, oh Dios. En esta hora, hermanos y hermanas han escrito en los canales de YouTube, como también en el WhatsApp, pidiendo por familiares en sus lugares de origen, pidiendo, Señor, por situaciones que están experimentando sus familias. Tú conoces al hermano que escribió y la preocupación que tiene por su familia en México, en algún otro lugar, allí mismo en su casa. Por favor, te rogamos que vengas en auxilio de ese hermano y hermana y ayudes a su familia. Ayúdale con su madre que está enferma, con su hijo que puede estar descarriado, con su esposo o esposa que pueden estar distantes o fríos. Señor, te rogamos que tú traigas a la familia restauración, que tú traigas protección, que tú traigas sanidad. Así, Señor, te pedimos que todos los que están en sus casas, como los que están aquí presentes, al haber levantado sus manos, sean objeto de tu amor, hallen gracia delante de tus ojos y tú les ayudes en esta necesidad que han presentado. Asimismo, te rogamos por los enfermos en Shepherd, para que tú, oh Señor, pongas tu mano en cada uno de ellos y les sanes de todas sus dolencias. También te rogamos por los proyectos de la iglesia, el de Colombia, el proyecto médico misionero, el de México, el proyecto de la construcción del templo, Señor. Te suplicamos que tú, así como tenemos estos 300,000 para comenzar, nunca se terminen los recursos y siempre haya hasta para terminar. Por favor, Padre, te rogamos que el pozo de agua que tiene ahorita para pagar televisión, radio y construir ese pozo, Señor, como siempre ha sucedido, nunca se le acabe el agua. Y te pedimos que toques corazones, tanto de hermanos aquí adentro en el templo como de hermanos que están afuera. Te rogamos, Señor, que tú muevas conciencias, muevas voluntades, puedas poner en su corazón de los hermanos, tanto de dentro del templo como de fuera, ese deseo de aportar ofrendas generosas que permitan que este proyecto comience y nunca se pare hasta terminar. Padre, te pedimos que abras la ventana de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Asimismo, Señor, suplicamos porque en Shepherd la expansión del proyecto también se haga realidad, de manera que podamos tener esa escuela misionera, que podamos tener ese lugar donde los voluntarios se puedan hospedar. Y así, Señor, mientras vamos predicando el mensaje de los tres ángeles por radio y televisión, vamos también aliviando el sufrimiento de aquellos que están enfermos. Señor, ayúdanos a que como iglesia llevemos adelante tu obra siempre con humildad, pero poniéndote a ti en alto. Oh Padre, así te rogamos que nos oigas y también que este día la palabra alimente nuestro ser. Que este día la palabra haga esa obra que tú quieres que siempre haga, que es la de transformar, que es la de cambiar nuestra vida. Pedimos que el Espíritu Santo tome control de nuestra mente para que esté atenta a tu voz. Te lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El reloj que ustedes ven en la pantalla es un reloj de arena que se ocupaba en aquellos tiempos en la Europa medieval.
Pero está allí como símbolo de que el tiempo profético está por acabarse. Vivimos en el último período de la historia y los acontecimientos nos dicen que estamos por entrar a una gran tribulación. A manera de anticipo, en los últimos días, millones aquí en los Estados Unidos se han puesto nerviosos por el colapso financiero de dos bancos importantes de esta nación, lo cual viene a ser un presagio de mayores calamidades. Hay temor de que el contagio financiero de la quiebra de estos dos bancos llegue a los otros bancos, los más grandes de esta nación. Y esto causa, como dije, en las personas mucha preocupación de que pueda venir una calamidad financiera. Bueno, nosotros sabemos que así será. Nosotros sabemos que en este período final de la historia no se mira un futuro agradable, pero si ponemos atención al consejo de Jesucristo, podremos sobrevivir en este final de los tiempos. Hoy quiero presentar este tema. Ya en su parte número 3. Porque lo comencé en San Antonio hace 2 sábados. Lo continué en Houston el sábado pasado. ¿Dónde está ese consejo de Jesucristo para sobrevivir al final de los tiempos? Ni más ni menos que en Apocalipsis 3, verso 18. ¿Qué les parece si abren las Escrituras? Apocalipsis 3, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué les parece? Aquí nosotros vemos al admirable consejero dándonos los consejos más relevantes para este período de la historia, como son el que le compremos oro, ¿para qué dice? Para ser ricos. El que le compremos vestiduras blancas, ¿para qué? Para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Y también que unjamos nuestros ojos con colirio para que veamos. Pero ¿por qué asociar estos consejos con la sobrevivencia al final de los tiempos? Porque son dados nada más ni nada menos que a la última iglesia de la tierra, a la iglesia del tiempo del fin, es decir, a la iglesia de la Odisea, de la cual todos aquí somos miembros en este tiempo. Y a menos que suplamos las deficiencias mencionadas en el verso 17, como son la de que estamos pobres
ciegos, desnudos. A menos que suplamos esas deficiencias con estos consejos que nos dé el Señor, no vamos a sobrevivir espiritualmente. Así que la sobrevivencia a la que me estoy refiriendo con este título es espiritual y no material. Porque podemos tener comida al final de los tiempos, podemos tener agua y podemos tener luz, pero si no tenemos estos productos que el mercader celestial dice que le compremos, la pasaremos muy mal, aunque tengamos luz, aunque tengamos comida y aunque tengamos agua. Pero esta mañana, por ser el último mensaje de esta serie, quiero que nos concentremos en el tercer consejo, como es el de que unjamos nuestros ojos, ¿con qué cosa? Con colirio. ¡Qué bueno es el Señor! Porque cuando Él dice que unjamos nuestros ojos con colirio para que veamos, es porque Él, ¿qué cosa está mirando en nuestro ojo? ¿Qué está mirando el Señor en nuestro ojo? Él está mirando enfermedad. De manera que no solamente viene como mercader celestial esta mañana diciéndole a cada uno de nosotros que le compremos sus productos, sino que también viene como médico, trayendo para nosotros el antídoto, trayendo para nosotros la medicina para nuestra situación, que es tan deplorable al estar, dice, ciegos. Oh, hermanos y hermanas, si atendemos el consejo del Señor de ungir nuestros ojos con colirio, entonces sanaremos de la ceguera espiritual en la cual estamos. Ceguera espiritual. ¿Quién reconoce que de alguna manera está ciego? ¿Cuándo es que el cristiano está ciego? Sin duda cuando no mira el pecado como Dios lo ve. Sin duda cuando no abre sus ojos a la verdadera condición en la que se encuentra. Y saben que eso es una triste realidad. Porque si nuestro ojo está enfermo, ¿qué dijo Jesús que sucede? Vamos a Mateo. Mateo 6:23. Mateo 6:23. Dice el Señor: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará ¿en qué cosa? En tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué les parece, hermanos? Yo creo que ninguno de nosotros quiere esto, de que todo su cuerpo esté lleno de tinieblas. Y esto Jesús lo dice en el contexto de alguien que tiene puestos los ojos en los tesoros acumulados aquí en la tierra y arrogantemente también los tiene puestos en el cielo. Vean los versículos 19 al 21 para que miren el contexto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué ejemplo de lo que es tener un ojo malo? El que nos acaba de dar el Señor acá. Cristo dice que tenemos un ojo malo cuando ponemos nuestra mirada en los tesoros terrenales. Porque eso lo único que revela es el mal de la codicia que está en nosotros y que estamos escogiendo por recompensa lo que queda aquí en este mundo. Ahora, hermanos y hermanas, Cristo no quiere privarnos de nuestro tesoro, sino que Él quiere enseñarnos a escogerlo. Porque nuestra tendencia siempre es a escoger aquí en la tierra, y por eso es que nos volvemos materialistas, acaparadores, olvidándonos de Dios y de las cosas celestiales, como también de su obra. Por eso Pablo nos amonesta que no pongamos la mirada, dice, en las cosas de la tierra, sino allá arriba. Pablo quiere que la iglesia ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque las de la tierra son perecederas, mas las del cielo son eternas. Interesante, cuando el Señor habla aquí de aquel que tiene el ojo malo, es decir, que lo tiene enfermo. Porque inmediatamente Él pasa a decir en qué consiste su enfermedad. Y consiste en el estrabismo. ¿Qué cosa es el estrabismo? Es ver doble. ¿Por qué creen que yo uso lentes? Oh, hermanos y hermanas, el Señor pasa a presentar ahora en el versículo 24 como el que tiene el ojo malo, es decir, estrabismo espiritual, que mira doble, como tiene un doble objetivo. Miren el verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así nosotros vemos que el que tiene estrabismo espiritual cree que le es posible gozar de todo lo que la tierra le ofrece y al mismo tiempo entrar en los goces eternos del cielo. Pero allí está equivocado. Allí lo único que está demostrando es que tiene estrabismo espiritual, tiene una mala visión, está enfermo de su visión espiritual, al punto que ya está mirando las cosas como no las debe ver. En otras palabras, como Eva, que Eva no vio las cosas como son en realidad. ¿Qué dice la Escritura de ella? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, versículo 6. Y vio. Póngale atención a esa palabra. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oh, hermanos y hermanas, todo comenzó en este mundo, ¿con qué cosa? Con mirar.
Eva debió haber apartado sus ojos de contemplar vanidad, pero se metió en la tentación y miró con placer el fruto prohibido. Fíjate, mi hermano, que muchos pecados entran ¿por dónde? Por los ojos. Y después que vio, ¿qué hizo Eva? Tomó. O sea, fue un acto de su propia iniciativa. No fue el diablo el que tomó el fruto y se lo puso en su boca a la fuerza. No, ella misma lo tomó. ¿Después qué cosa? Que vio. Esto dice, hermanos, que Satanás puede tentar, pero no puede forzar. Puede persuadirnos a que nos tiremos al vacío, pero no nos puede arrojar. Ella tomó. Primero vio y después tomó. Y después que tomó, el texto bíblico dice ¿qué cosa? Que comió. Quizá, mis hermanos, cuando lo miró, no intentaba tomarlo, ni cuando lo tomó, pretendía comerlo. Pero de todas maneras, ese fue el resultado. Así que, hermanos y hermanas, el camino del pecado comienza con mirar el pecado. No sé cuántos de ustedes se recuerdan de David. El adulterio que cometió con Betsabé comenzó con mirarla cuando se estaba bañando desnuda. El pecado de Acán comenzó cuando miró los lingotes de oro, cuando miró el manto babilónico, cuando miró aquello que no debía tomarlo. Y así nosotros vemos a Sansón, que él dijo, esta agradó, ¿qué cosa? A mis ojos, y terminó perdiendo los ojos allá en manos de los filisteos. ¿Ven ustedes, hermanos y hermanas, la importancia de tener un ojo saludable? ¿Ven ustedes la importancia que tiene de oír el consejo de Jesús cuando dice, unge tus ojos con colirio para que veas? Porque lo tienes enfermo y eso no te permite ver las cosas como debieras verla. Mira a Eva. Mira a Acán. Mira a David. Mira a Sansón. Cayeron en el pecado porque sus ojos, su visión espiritual estaba enferma. Ah, mis hermanos, hay que suprimir las primeras emociones del pecado y dejarlo antes de entretenerse con él. Alguien dijo, si te concentras en algo, terminarás atrapado por eso algo. Yo me concentré en mi esposa y me atrapó. Y así está, hermanos, claramente eso como ley de la vida. Te dedicas mucho tiempo a mirar algo y terminarás atrapado. Cuán importante es, hermanos, hoy en estos tiempos, saber qué cosas miramos. Y saber que si nos quedamos atrapados por eso, ya estuvo, que nos vamos a echar a perder. Hermanos y hermanas, para ser más explícito, ya que este pastor siempre es bien explícito, si agarras tu teléfono y te quedas mirando una imagen del sexo opuesto
o un video. Ya estuvo, hermano, hermana, que has iniciado el descenso de tu vida espiritual. Lo mismo ocurre con cualquier entretenimiento, en cualquier red social. Aquello que atrapa tu atención, hermano, hermana, te va a atrapar a ti también. Y es ahí entonces la importancia de hacer un pacto con nuestros ojos, tal como lo hizo Job. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese hombre? Vamos al libro de Job, capítulo 31, versículos 1 al 12. Job, capítulo 31, versículos 1 al 12. Dice la Escritura lo siguiente: hice pacto con qué, dice Job, con mis ojos. ¿Cómo pues, dice, había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi hacienda. ¿Qué les parece? ¿Qué siervo este tan íntegro que hace esta decisión de pactar con sus ojos para no mirar a alguien del sexo opuesto de una manera que no es correcta? Hay una traducción de un lenguaje más actualizado que se la voy a poner aquí en la pantalla, de esto mismo que leímos, porque le permite a uno entender mejor lo que Job ha dicho. Dice el mismo pasaje: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Jóvenes que están aquí, hombres y mujeres, hermanas y hermanos que estamos acá, adultos, también nosotros necesitamos hacer un pacto con nuestros ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna hermana, a ningún hermano, a ninguna mujer, a ningún hombre. Necesitamos hacer un pacto con nuestros ojos, ¿sí o no, hermanos? Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Pues, ¿qué ha escogido para nosotros, dice el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? ¿Acaso he mentido o he engañado a alguien? Que Dios me pese en la balanza de justicia, porque sabe que soy íntegro. Si me he desviado de su camino, o si mi corazón ha codiciado lo que vieron mis ojos, o si soy culpable de cualquier otro pecado, entonces que otro coma las cosechas que he sembrado. Que todo lo que planté sea desarraigado.
Y si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa sirva a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Como quien dice, es lo que me merezco por andar en malos pasos. Pues la codicia sexual, dice, es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno y arrasaría con todo lo que poseo. Así se lee en un lenguaje actualizado lo que hemos leído de la Reina Valera recientemente. No cabe duda que Job era un hombre recto, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Primero, él niega que sea culpable de los pecados sensuales que son tan comunes en este tiempo. Hace pacto con sus ojos para no mirar con deseo a las vírgenes. ¿Qué está él reconociendo allí? Él está reconociendo que la tentación proviene ¿de qué cosa? De observar aquello que podría ser deseable. Ha hecho un arreglo con sus ojos para que estos no lo desvíen. Pero ¿saben ustedes que la expresión "hice pacto con mis ojos para no mirar a una virgen"? ¿Saben qué esa expresión realmente significa? "Hice pacto con mis ojos para no pensar en una virgen". ¿Y por qué digo esto? Porque vean lo que Jesús dijo aquí en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 29. "Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella". ¿En dónde? ¿A dónde, hermanos? Y cuando la Biblia habla del corazón, ¿de dónde está hablando? De la mente. Así que lo voy a leer nuevamente. "Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su mente. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno". Aquí las palabras de Cristo, hermanos, son figuradas. Él no está pidiendo que mutilemos el cuerpo sacándonos los ojos, sino que se controlen ¿qué cosa? Los pensamientos. Cuando tú, dice el Señor, ya miraste a una mujer para codiciarla, es porque ya pensaste en ella. Así que controla los pensamientos. Oh, hermanos y hermanas, negarse a contemplar lo malo es tan efectivo como cegarse. Y tiene la ventaja de que si se retiene la facultad de la vista, entonces se puede emplear para ver lo bueno. Estaba leyendo que un zorro que ha caído en una trampa, se corta a dentelladas una pata a fin de escaparse. Un lagarto sacrifica su cola a fin de escaparse. Y una langosta de mar sacrifica una de sus pinzas a fin de escaparse. Al hablar Cristo aquí de sacarse el ojo,
Él está en una forma figurada diciéndonos que hay que ser precavidos. Hay que ser precavidos de tal manera que no caigamos en la trampa del diablo y que nos escapemos. Si tenemos que ya no tener celular, pues ya no tengamos, porque eso me está perdiendo. Me va a doler no tener el celular. Bueno, eso es como sacarte el ojo, que te dolería. Pero es mejor, porque eso te está echando a perder tu vida espiritual. Y así, otras cosas. A veces tenemos hasta que cortar amistades. Tal vez es mi amiga, es mi amigo, es el mejor amigo que yo tuve en la escuela, la mejor amiga que yo tuve en la escuela. Sí, pero si esa me está induciendo a que vayamos a los cines, si esa me está induciendo a que me ponga, bueno, en el caso de las mujeres, las minifaldas, a pintarse, y si esa amiga le está induciendo a andar como anda ella en el mundo, pues aunque te duela, habría que cortar. Habría que cortar esa amistad, porque ella no está influyendo en ti. Perdón, tú no estás influyendo en ella, sino que ella está influyendo en ti. Y habría que cortar, aunque duela. Así, hermanos, nosotros vemos que Jesús dice: es mejor que se saquen el ojo. Es decir, que le duela cualquier decisión que tengan que tomar, pero no que se echen a perder espiritualmente. El Espíritu Profecía, comentando lo que hemos leído, dice: los judíos se enorgullecían de su moralidad y se horrorizaban de las costumbres sensuales de los paganos. La presencia de los jefes romanos enviados a Palestina por causa del gobierno imperial era una ofensa continua para el pueblo, porque con estos gentiles habían venido muchas costumbres paganas, lascivia y disipación. En Capernaum, por ejemplo, los jefes romanos asistían a los paseos y desfiles con sus frívolas mancebas, y a menudo el ruido de sus orgías interrumpía la quietud del lago cuando sus naves de placer se deslizaban sobre las tranquilas aguas. La gente esperaba que Jesús denunciara ásperamente a esa clase de paganos, pero con asombro escuchó palabras que revelaban el mal de sus propios corazones. Se asustan, se espantan por lo que vienen a hacer estos romanos aquí en el lago, con sus barquitas y sus mujeres que traen. Se espantan por las cosas horribles que estos vienen a hacer acá. Pero dice el Señor: ¿qué de lo que ustedes tienen en su mente? Cuando se aman, dice, y se acarician malos pensamientos, por muy en secreto que sea, dijo Jesús, se demuestra que el mal reina todavía en el corazón. El alma sigue sumida en hiel de amargura y sometida a la iniquidad. El que haya placeres paseándose en escenas impuras cultiva malos pensamientos y echa miradas sensuales. Puede contemplar en el pecado visible, con su carga de vergüenza y aflicción desconsoladora, la verdadera naturaleza del mal que lleva oculto en su alma. El momento de tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso no crea el mal que se manifiesta, solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto en el corazón. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice la Biblia? Tal es él. Ya que del corazón mana ¿qué cosa? La vida. Discurso Maestro Jesucristo, página 54. Oh, hermanos y hermanas, el momento de la tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso, no crea el mal que se manifiesta, sino que solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto en el corazón. A veces decimos que pecamos y no sabemos cómo lo hicimos. Es mentira.
Esa es una excusa que damos cuando decimos, es que no sé ni cómo lo hice. Es una excusa. Porque sí, ya lo habíamos en la mente fraguado. Solo reveló lo que hicimos, lo que teníamos ya fraguado en la mente. Y Job confirma bien esto. Por eso él hizo pacto, dice, ¿con qué cosa? Con sus ojos. ¿Por qué? Porque él comprendía que no bastaba solo evitar el adulterio. Para alcanzar, hermanos, la norma divina, tanto las acciones como los pensamientos deben ser puros. Por eso Job hizo ese pacto consigo mismo, que no permitiría que su mente accediera a la seducción de la concupiscencia. Y según el lenguaje figurado de Mateo que acabamos de leer, que Jesús ha mencionado, esta alianza entre la conciencia y los ojos impone al hombre y a la mujer la obligación de no contemplar lo que sugiera pensamientos impuros. Hoy está de moda el adulterio virtual. Hoy está de moda la infidelidad matrimonial de una manera virtual. Matrimonios se están destruyendo porque ella o él están en el teléfono siendo infieles virtualmente. Por eso el apóstol Juan nos amonesta, nos advierte en su primera carta de lo siguiente. Vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Hermanos y hermanas, si los deseos de la carne se aplican a los pecados que provienen del cuerpo, puede entenderse los deseos de los ojos, estos solamente se refiere al placer que es estimulado por la vista. Buena parte, hermanos, buena parte del placer pecaminoso del mundo se experimenta mediante los ojos. Muchos que se apresurarían a negar cualquier intención de complacerse en un pecado consumado, sienten un vivo deseo, a veces de mirar en cuanto al pecado, de verlo allí en el internet, reflejado en la pantalla. Y esto, hermanos, aplica para jóvenes, niños y viejos. Yo he tenido que bregar con matrimonios donde el hombre ya tiene 70 años, la esposa 70 años, pero siendo el infiel a medianoche mientras ella duerme con el teléfono por una mujer joven que lo seduce. Y es difícil porque el pobre hombre no le compra un vestido a la mujer, a la esposa, pero esta joven se lo está sacando, le dice, deposítamelo en tal cuenta. Y lo satisface allí, por el teléfono. ¡Wow! Y está ocurriendo en el pueblo remanente. Está ocurriendo en el pueblo, en el Israel moderno. Por eso dijo Pablo, el que piense estar firme, ¿qué cosa? Mira, mi hermano, no te atengas a que porque ya eres viejo, no te atengas tú porque eres niño, porque eres joven. El pecado este no anda viendo la edad. El diablo no anda mirando la edad. Él anda mirando si tú
te quedas ahí, como decimos, clavado, mirando un ratito. Y si te quedaste con tu mirada clavada sobre eso, ya estuvo. El que piensa estar firme, dijo Pablo, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos. Si ustedes ven los versículos 13 y 14, lo que acaba de decir Juan, lo está diciendo a viejos y jóvenes. Leamos los versículos 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ah, hermanos y hermanas, viejos y jóvenes, si no controlamos la vista, si no controlamos la mirada, nos vamos a echar a perder. Por eso el don profético se une a la exhortación de la siguiente manera. Muchos jóvenes buscan ansiosamente libros. Leen todo lo que pueden obtener. Los relatos de amor provocativos y sus láminas impuras tienen una influencia corruptora. Muchos leen ávidamente novelas y como resultado se envilece su imaginación. Con frecuencia circulan para la venta fotografías de mujeres desnudas. Estas fotografías repugnantes se encuentran en negocios de fotografías y penden de las paredes de los que trabajan con grabados. La concupiscencia de los ojos y las pasiones corruptas se despiertan por lo que se contempla. ¿Y por qué? Por lo que se lee. Yo no leo cosas sucias en el teléfono, pero las miras. Pues por lo que lees y por lo que miras, vuelvo, voy para atrás, la concupiscencia de los ojos hace que despierte, dice, pasiones corruptas. El corazón, dice, se corrompe por la imaginación. La mente se complace en contemplar escenas que despiertan las más bajas y viles pasiones. Esas imágenes ruines, contempladas a través de una imaginación pervertida, corrompen la moral y preparan a los seres engañados e infatuados para que den rienda suelta a las pasiones concupiscentes. Luego siguen los pecados y crímenes que arrastran a los seres creados a la imagen de Dios, haciéndolos descender al nivel de las bestias. Hombres que después quieren hacer en la intimidad con sus esposas las animaladas que han visto acá en el teléfono. Se corrompen como bestias en su lecho matrimonial porque han mirado suciedades y han mirado bestialidades sexualmente. Yo no sé, hermano, yo creo que ustedes vienen aquí a este templo porque les gusta la verdad. Porque al que no le gusta la verdad, yo le digo, búsquese otra iglesia. Pero si ustedes vienen aquí es porque les gusta la verdad. Y este espíritu de profecía a uno le quita la máscara. No falta quien dice, pero diga la verdad con amor. ¿Y cómo voy a hacer si lo estoy leyendo así como está escrito? A menos que me quiten el tono de la voz o pongan a otro que se lo diga así suavecito. Pero hermanos, mira hasta dónde llega el don profético. Dice, luego siguen los pecados y crímenes que arrastran a los seres creados a la imagen de Dios, haciéndolos descender al nivel de las bestias. Ponte como animal. Hasta allí llegan algunos. Oh, qué tremendo. Evitad, dice, leer y ver cosas que sugieran pensamientos impuros. Cultivad las facultades morales e intelectuales. No dejéis que estas nobles facultades se debiliten y perviertan por la mucha lectura, aún de libros y cuentos. Yo diría, por los muchos videos y por las muchas cosas que miras en el teléfono.
Es importante para los jóvenes, dice, poseer una mente sana y correctos principios religiosos, a menos que se disfruten de la lectura. A menos que disfruten, perdón, de la lectura de la palabra de Dios. Voy a leerlo nuevamente. Es imposible para los jóvenes poseer una mente sana y correctos principios religiosos, a menos que disfruten de la lectura de la palabra de Dios. Si el joven y el adulto lee más la palabra de Dios, entonces podrá tener principios justos y una mente sana y correcta. Este libro, dice, contiene lo más interesante de la historia. Señala el camino de la salvación por medio de Cristo y es su guía hacia una vida más elevada y mejor. Todos ellos, dice, lo reconocerán como el libro más interesante que alguna vez hayan leído. Si su imaginación, dice, no estuviera pervertida por relatos emocionantes y ficticios, lo hallarán interesante este libro. Vosotros que esperáis, dice, que vuestro Señor venga por segunda vez a cambiar vuestros cuerpos mortales y a transformarlos de acuerdo con su muy glorioso cuerpo, debéis elevaros a un plano de acción más alto. Debéis obrar desde una mira más alta que la que habéis tenido hasta ahora, o no os contaréis entre los que han de recibir el toque final de inmortalidad. Maranata, el Señor viene. Página 147 a la 148. Pero no deja de llamar la atención que esta cita diga que es imposible para los jóvenes y también los adultos poseer una mente sana y correctos principios religiosos a menos que disfruten de la lectura de la palabra de Dios. Y digo esto, hermanos, porque la palabra de Dios es el colirio al que se refiere Jesús cuando nos dice que unjamos nuestros ojos. Que unjamos nuestros ojos, hermanos, con la palabra de Dios. Así lo dice el don de profecía, se los pongo acá. El ojo, dice, es la conciencia sensible, la luz interior de la mente, la salud espiritual de toda el alma y el ser depende de su consideración correcta de las cosas. El colirio, la palabra de Dios, aviva la conciencia bajo su aplicación, porque convence de pecado. Pero el avivamiento es necesario para que siga la curación y el ojo sea puro para captar la gloria de Dios. Nuestra elevada vocación, página 352, dice el Nahuay, el colirio es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Así que si la palabra de Dios es el colirio que aviva la conciencia, sería bueno preguntarnos, ¿cómo estamos en nuestra relación con la palabra? ¿Cuántas veces la estudiamos esta semana? ¿Estamos estudiando la palabra? ¿Estamos conociendo la voluntad de Dios por medio de la palabra? La cita que acabamos de leer dice que la palabra de Dios convence de pecado. Por supuesto, lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Y siendo esto, hermanos, tan vital en nuestra vida, ¿no creen que deberíamos incrementar más el tiempo de estudio de la palabra? Entre más estudiemos la palabra, más conscientes seremos del pecado y anhelaremos ser liberados de ese pecado. Oh, mis hermanos, ¿por qué Elena White compara la palabra de Dios con el colirio? ¿Qué hace el colirio literal cuando lo aplicamos en los ojos? ¿Qué hace? Limpia, ¿verdad? Aclara la vista, la refresca.
¿Será que la palabra también tiene esa función de aclarar la vista? Vamos aquí a Proverbios capítulo 4. Y vean lo que dice Proverbios capítulo 4. No vamos a leer algo que diga textualmente sobre los que aclare la vista, pero se deduce, hermanos. Vean lo que dice el versículo 20, 21, 22 y luego nos saltamos al 25. Hijo mío, está atento ¿a qué cosa? A mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten ¿de dónde? De tus ojos. Guárdalas en medio ¿de dónde? De tu mente, porque son vida los que las hallan y medicina ¿a qué cosa? A todo tu cuerpo. Y el 25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. A ver, hermanos, si podemos entender esto. El colirio literal es medicina para nuestros ojos, ¿sí o no? Y la palabra de Dios aquí está siendo presentada como algo que no debemos quitarla de delante de nuestros ojos. Porque dice que es, ¿qué cosa? Es medicina, dice. Así que si la visión espiritual de nosotros está defectuosa, si estamos enfermos de nuestra vista espiritual, hermanos y hermanas, razón tiene Elena White cuando dice que la palabra de Dios es el colirio, porque acabamos de leer que Salomón dice que la palabra es ¿qué cosa? Medicina. Pero la medicina solo hace efecto si se ingiere. Cuando tú vas con el doctor y te da la medicina, esa medicina solo va a hacer efecto sobre tu enfermedad si te la tomas. La palabra de Dios es la medicina, pero si tú no te la tomas, nunca te vas a sanar de tu enfermedad. Tómate la medicina. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para sanar? ¿Pero cuántos están tomando la medicina? ¿De qué sirve que creamos que Dios tiene poder para sanar, pero no nos tomamos su medicina? Hay que tomarnos la medicina para sanar de nuestras enfermedades, de la enfermedad del pecado, del adulterio, del egoísmo, del orgullo, de la crítica, de tantas cosas, hermanos, que necesitamos sanarnos. Hay que tomarnos la medicina de Dios. No te la quites de tus ojos, dice la palabra. Está atento a lo que ella dice. Mira bien lo que ella dice. Que tus párpados miren enfrente, dice. Oh, hermanos y hermanas, así como el colirio aclara la vista, así también lo hace la palabra de Dios. Nosotros deberíamos de orar ahora como oraba David. Vamos al Salmo 119, versículo 17 y 18. Mire cómo oraba David. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¡Qué oración más hermosa! Esta es la oración, hermanos, más importante que debe pronunciar un estudioso de las Escrituras, porque reconoce su incapacidad para entender las cosas divinas. Reconoce su ceguera para poder penetrar en las cosas celestiales. Por eso ora y dice: abre mis ojos para que pueda ver las maravillas que hay aquí en tu palabra. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos.
pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que los aclare. Dice el don de profecía, cuando el pecador dice examina el gran espejo moral, ve sus defectos de carácter, se ve a sí mismo tal como es, manchado, contaminado y condenado. Pero sabe que la ley no puede en ninguna forma quitar la culpa ni perdonar al transgresor. Así que debe ir más allá. La ley no es sino el ayo para llevarlo ¿a quién? A Cristo. Debe contemplar a su Salvador que lleva los pecados. Y cuando Cristo se le revela en la cruz del Calvario, muriendo bajo el peso de los pecados de todo el mundo, el Espíritu Santo le muestra la actitud de Dios hacia todos los que se arrepienten de sus transgresiones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hermanos y hermanas, examinemos nuestra vida. Examinémonos a nosotros mismos a la luz de la palabra. Descubramos el pecado bajo cualquier disfraz y escapar por la fe hacia el único que nos puede liberar de ese pecado. La palabra de Dios imparte sabiduría al que la lee, al que la estudia, y le imparte también gracia para poder discernir entre el mal y el bien. La palabra de Dios hace que uno tenga confianza en Dios. Pues dice la Biblia que la fe viene ¿por qué cosa? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Has pecado. Has ofendido a Dios. Has violado la ley de Dios. Has contaminado tu mirada. Antes tus pensamientos. Tu caso es desesperado si no sabes dónde está la esperanza. Pero cuando vienes a la palabra, te encuentras a Cristo que te dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que los que crean en Él no se pierdan, sino tengan vida eterna. Y entonces dices tú: hay esperanza para mí, puedo salir de esta condición. Oh, hermanos y hermanas, eso se va a dar si aplicamos todos los días el colirio que Jesús nos ofrece, el cual el don profético dice es la palabra de Dios. Si no aplicamos este colirio de la palabra de Dios, hermanos, estaremos en el mismo problema de la iglesia de la Odisea. ¿Cómo estaba la iglesia de la Odisea? Volvamos para allá para entender a Cristo por qué dice que se unjan los ojos con colirio. Vamos a mirar Apocalipsis 3. Nuevamente Apocalipsis 3. Y dice la escritura desde el versículo 14. Bueno, el 15 para entrar más en detalle dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo estaba la iglesia de la Odisea? ¿O cómo está? Porque es la iglesia del último tiempo. ¿Cómo está? Hermanos, la iglesia de la Odisea está a punto de que Cristo la vomite. Por su tibieza. ¿Habías pensado en eso, hermana, hermano? Que tú y yo
estamos a punto de que Cristo nos vomite por nuestra tibieza espiritual. ¿Y sabes cuál es el mayor problema? Que se esté cumpliendo aquello que dice que no hay peor ciego que cosa, que aquel que no quiere ver. Porque lo que está pasando con la iglesia de la Odisea es que ella está ciega. Ella no mira su condición. Está tan enferma que sus miembros de esta iglesia no ven cómo están. Oh, mis hermanos, estamos, dice el Señor, tibios, pobres, orgullosos porque decimos que no tenemos necesidad de nada. Estamos ciegos y desnudos. Y como estamos ciegos, no vemos que el Señor está allí a la puerta, diciendo: aquí estoy a la puerta y llamo. Aquí estoy a la puerta y llamo. No lo vemos porque la condición en la que nos encontramos. Hermanos y hermanas, la única solución, dice el Señor, es que apliquen el colirio para sus ojos, para que vean la condición en la que están y así puedan sanar de su vista espiritual y puedan crecer en el Señor. Hermanos, ¿qué pasa si nosotros seguimos en la condición de ciegos espiritualmente? ¿Qué pasa? No creceremos. Nos mantendremos estancados. Y el Señor dice: lo voy a vomitar de mi boca porque me causan náuseas. Así como están, me causan náuseas. ¿Qué cosa que no tienes tiempo para leer la Biblia, pero sí lo tienes para pasar en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok? Ahí te la pasas. Es una vergüenza, y siempre lo digo, que el teléfono te diga: tantas horas pasaste en la pantalla esta semana y no hayas pasado con el Señor ni siquiera un momento. Dime si no estás a punto de que el Señor te vomite. Dime, hermano, hermana, si no estás a punto de que el Señor te vomite de su boca en esa condición. Por eso el Señor dice: ustedes necesitan escuchar este consejo que les doy, de que unja sus ojos con colirio para que vean que así no está bien. Y el apóstol Pedro dice: ¿cómo uno puede afectarse la visión? Vamos aquí a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué pasa con la vista, hermanos? Tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos y hermanas, el cristiano debe de ir en ascenso su vida espiritual. Debe crecer. Comienza su caminar con la fe, pero luego le tiene que ir agregando estas otras gracias. Si tiene estas otras gracias, la va agregando a su vida, eso dice que su visión espiritual está saludable. Pero si no, dice Pedro aquí,
tiene la vista muy corta, es miope y está ciego. Oh, hermanos y hermanas, el que no tiene las gracias mencionadas aquí no puede tampoco conocer íntimamente a Jesús y por lo tanto no posee la luz del mundo. Puede ver las cosas del mundo, pero es completamente corto de vista en cuanto a los asuntos espirituales. Como dice el apóstol aquí, es ciego. Así que, hermanos y hermanas, la única esperanza para nuestra enfermedad es Jesús. A Él, hermanos y hermanas, hay que mirar, porque Él tiene el antídoto para sanarnos de nuestra vista espiritual. Vea cómo Él lo dice aquí el apóstol Pablo en Hebreos 12, verso 2. Hebreos 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para tener una visión, hermanos, saludable, para tener una visión espiritual sana, hay que aplicar el colirio de la palabra de Dios. Y Pablo dice: mantengan los ojos puestos ¿en quién? En el médico que te dé ese colirio. En el médico de médicos que te puede sanar de esa enfermedad espiritual. Mantén puestos los ojos en Él. Hay veces cuando no tenemos tiempo para poner nuestros ojos en Él, porque los tenemos en el anciano, los tenemos en el pastor, los tenemos en el hermano, en la hermana. Y por estar evaluando a esas personas, por estarlas allí juzgando, por estarlas allí criticando, no tienes tiempo para poner la mirada en Jesús, porque estás entretenido poniéndola en otros. Hermanos y hermanas, este no es el tiempo para estar poniendo la mirada en el hombre. Este es el tiempo de poner la mirada en Cristo solamente. La carrera cristiana solo la van a terminar los que tengan la mirada puesta en Jesús. No dejes, hermano, hermana, que nada te distraiga. Si viene alguien y te mete alguna idea negativa en contra del ministerio, en contra de lo que está haciendo, en el nombre de Jesús, reprende a Satanás. Porque esa persona está siendo utilizada por Satanás para meterte a ti dudas en cuanto a lo que este ministerio está haciendo. Y esa persona que hace eso, viene aquí solamente para ser instrumento de Satanás. Esa persona no tiene puestos los ojos en Jesús. Hermanos, aquí ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos errores, todos tenemos defectos, todos estamos enfermos, todos necesitamos al gran médico. La mirada hay que ponerle en Él. Si has estado en este último tiempo desviado de tu mente y la has quitado de Jesús para ponerle en el pastor, para ponerle en el hermano, en la hermana, y solo de eso andas hablando y solo eso andas en tu mente, hermano, hermana, te estás echando a perder. Tu vista está dañada. Mejor ve a hablar con ese hermano, con esa persona que tú sientes que tienes algo, y de una vez aclara todo y tendrás paz interior. Pero no permitas que tu vista se desvíe de Jesús. Para tener salud espiritual, para tener visión saludable, dice Pablo, hay que poner los ojos en Jesús. Y así, este día he concluido con la serie El consejo de Jesucristo para sobrevivir
al final de los tiempos, destacando este último consejo como es el de ungir nuestros ojos con el colirio que Cristo nos da, el cual es su palabra. Pregunto en esta hora, ¿cuántos quisieran que el Señor le dé una vista saludable, una visión espiritual saludable, leyendo más la palabra de Dios? ¿Cuántos quisieran que el Señor les ayude con eso? Dios les bendiga, hermanos, y aclaremos nuestras cosas leyendo la palabra. Aclaremos nuestra visión leyendo la palabra. Limpiemos nuestra visión con la palabra. Que Dios bendiga su palabra. Feliz sábado. Ahora, puestos de pie, entonaremos el himno 298. Hay vida en mirar a la Santa Cruz. Dice Jesús: miradme a mí. Solo así tendremos la salud espiritual que necesitamos y la visión correcta en la vida cristiana. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ahí en la cruz, y salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Arrodillémonos y entreguémosle nuestra vista al Señor. Padre Celestial, te agradecemos por tu gran deseo e interés de sanarnos de nuestra vista espiritual. Has mirado, Señor, que la hemos tenido defectuosa. Has mirado, Padre, que hemos estado en una ceguera que no nos ha permitido ver el pecado como tú lo ves, que no nos ha permitido ver la maldad que hay muchas veces en nosotros. Pero Padre, sabiendo que como iglesia del tiempo del fin, la última iglesia de la tierra está siendo juzgada, oh Señor, entonces suplicamos perdón por todas las veces que hemos apartado la mirada de ti para ver el pecado, para ver el entretenimiento, para ver los bienes materiales y los placeres terrenales. Perdónanos, Señor, por eso,
Y te rogamos que este día tú nos des sanidad total. Te rogamos que este día, este colirio de tu palabra, lo apliquemos completamente en nuestra vida. Que este mensaje no veamos que fue para alguien, sino que fue para mí. Que este mensaje podamos ver, Señor, que es para ponerlo por obra individualmente. Padre, yo como pastor necesito que sanes mi mirada. Necesito, Señor, que también me des una vista saludable. Y mis hermanos también. Así que todos, Señor, nos rendimos a ti ahora y te suplicamos que el colirio de tu palabra lo apliquemos tal como nos lo has dado este día. Pero que busquemos este colirio mañana. Que busquemos este colirio siempre. Y que esta palabra, Señor, nos vaya limpiando nuestros ojos, vaya aclarando la vista y vayamos viendo, Señor, las cosas como tú las miras. Te rogamos que así sea en el nombre de Jesús. Amén.